se va a escuchar mi sin miedo a la verdad. Es que tenemos miedo. Pues muchas felicidades, una gran noche, Andrea, Sonora, cuéntenos. Muchas sorpresas, muchachos. A ver, pero las damas bueno, primero. Las damas, claro. Y luego los damos. Sí, yo los amo mucho, de verdad. Son los maestros, me encanta estar con ellos en el escenario. Cobijan a los nuevos talentos como esta servidora, que la verdad nos hace falta mucho tiempo de vuelo, todo lo que ellos tienen. Y yo les agradezco todo el amor, todo el cariño para mis ensayos, para conmigo. Yo como nuevo talento poder aprender de los grandes, que son la Sonora Santanera. Para mí significa mucho estar con ellos el día de hoy. El tema que vas a interpretar va a ser el que interpretaste en otras, o es sorpresa. Tenemos, ¿les contamos? Sí, claro. El ladrón y caprichito. Eso. Entonces hoy nos aventamos dos, ya me van saltando la cuerdita y yo viendo qué rollo, pero sí, padrísimo. Cada vez siento más confianza y me siento pues muy protegida y muy cuidado por ellos. La verdad, sin ellos no sería esto posible. ¿Qué número viene siendo, señores de la Santanera, estar aquí en este recinto? Bueno, pues la verdad ya son muchas actuaciones, gracias al auditorio que nos ha hecho favor de invitarnos. Y también hemos estado aquí recibiendo la presea, ¿no?, de las lunas del auditorio varias veces, y lo cual damos las gracias. En esta ocasión, pues festejando las fiestas patrias, al lado de nuestras grandes, grandes amigas, compañeras que nos van a hacer el honor de interpretar algunas canciones con nosotros, también con la señora Paquita, la del barrio, que va a hacer su show, ella, como siempre lo hace, y también va a cantar 2, 3 números con nosotros, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones. Esta es una noche muy especial, de verdad, todos los que están en casita, que se vengan, porque esta noche va a ser maravillosa, al lado de grandes luminarias, como nuestra gran amiga, ¿verdad? Gracias. Y Arturo, también sí, te querías decir algunas cosas. Sí, así es. Bueno, pues estamos muy contentos. La verdad, ustedes saben que se pospuso esta fecha. Y bueno, hoy es el día, es una noche hermosísima que va a quedar muy marcada, 15 de septiembre. Entonces, estamos muy contentos, la verdad. Muchísimas gracias al señor Sergio Gabriel por haber hecho posible este evento. Y bueno, pues muy contentos. Esperemos que la gente se divierta. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Saliendo de aquí nos vamos también a la delegación, perdón, la alcaldía Gustavo Madero, a reventar ahí, que va a estar muy bonito también. Entonces, les avisamos a la gente también que se vayan con nosotros saliendo de aquí. ¿Cómo hacerle para mantenerse e invitar a nuevos talentos y que sigan impulsando? Pues mira, para nosotros es muy placentero, ¿no? La verdad es gente que empieza en esta carrera y que recurre a nosotros, a nosotros nos gusta mucho, la verdad, porque en algún momento pues también llegamos a necesitarlo nosotros. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? La verdad, además de eso, si hay talento, con más razón. Andreita es una chica muy talentosa, muy guapa, y ha puesto el corazón. La verdad, de la vez anterior que hicimos fusión, a esta vez, bueno, pues se ha superado bastante. ¿Cómo se sincronizan, por ejemplo, con la señora Paquita, la del barrio, en estos números que presentan? O sea, ¿de qué manera existe esta sincronía en el escenario? Bueno, mira, nosotros, ella va a salir y luego ya después entra la Sonora Santanera, y en el transcurso de nuestro número, bueno, pues ya se van intercalando, ¿no? Entra la señora Paquita, no sé en este caso cómo vaya a ser, si la señora Paquita, luego Andreita y otra invitada también que viene, no sé cómo vaya, pero la cosa es que vamos a trabajar juntos, y eso es lo importante, ¿no? Que la gente salga contenta, la gente se divierte y conozca las nuevas generaciones que tanta falta hacen también. Lo bueno es que con esto se echa por tierra, ¿no? Para los que decían de la otra agrupación que podía haber una pues cancelación, o que se va a dar el concierto y se va a dar bien. Desde luego, y fíjate qué bueno que me acuerdas de este detalle, porque pues se oyó un rumrum que nos habían ido a parar nuestra grabación del video, uh-huh. Y eso es totalmente falso. Nosotros terminamos nuestro trabajo felizmente, prueba de ello que va a salir nuestro disco a finales de noviembre, y todo está bien. Aquí el problema hubo una equivocación, que al lado de donde nosotros estábamos grabando había un operativo, no sé qué problema había en ese negocio. Entonces habían policías, habían
patrullas y todo eso, y llegaron los abogados y se confundió, y entonces malamente y erróneamente un periodista del periódico Basta sacó que nos habían desalojado con la policía, y eso es totalmente falso. Inclusive ya salió una aclaración por parte del periódico diciendo que fue una equivocación, cosa que, bueno, les agradecemos también que hayan tomado conciencia de eso. Porque eso, créeme que sí nos afecta, claro. Digo, nos afecta credibilidad con las empresas, se alarma nuestro público, ¿no? Y la verdad no queremos eso. Aquí, bueno, pues es el resultado de un paro que le hicimos a esta Sonora, allí en Costa Rica. Quisieron entrar a Costa Rica. Costa Rica es un país el cual tenemos más de 45 años de estar yendo año con año a celebrar el Día de las Madres. Uh-huh. Entonces, en esta ocasión quisieron entrar y obviamente nuestros abogados no los dejaron entrar. Ellos llegaron a ostentarse con una reserva de derechos que aquí en México sí funciona, porque esa reserva la ganaron legalmente, y por eso ya ese caso ya está más que cerrado, ¿no? Pero en Costa Rica no, porque eso no aplica ya, esa reserva que ellos traen allá no aplica. Entonces, ¿es el único país? No sé en los demás, pero en Costa Rica sí, ahí esa ley no aplica. Entonces, que ya quisieron meterse, quisieron ostentarse con ese documento, no aplicó y les cancelaron los eventos. Entonces, en represalia, están haciéndonos eso, escándalo tras escándalo. Ahora traen una licenciada de allá de Costa Rica, que no sé si aquí la señora esta pueda litigar, porque ella es extranjera, no sé si se pueda, quién sabe, sino que las leyes, las autoridades tomen carta en el asunto, ¿no? Porque yo tengo entendido que ella debe de traer una cédula profesional. Y si no es de aquí de México, pues no debería de litigar, sin embargo, viene a hacerlo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera también, pues, mandarles un mensaje a estas personas, ¿no? Que por favor, ya paremos esto. Esto es, ya tienen ellos su reserva legalmente, nosotros tenemos las marcas legalmente, y yo creo que aquí lo mejor sería ya cada quien ponernos a trabajar legalmente y unirnos para combatir a las otras piratas, que ellos no sé, pero creo que no los atacan. Entonces, ahora sí es tiempo de que ellos también tomen cartas en el asunto, pero en contra de las otras sonoras piratas que nada tienen que ver con nosotros. ¿Consecuencias, maestro, después de esta nota que diera el diario Basta en cuanto a contrataciones y ese tipo de cosas, o después de lo aclarado, no, todo igual? Afortunadamente no hubo consecuencias. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros tomamos cartas en el asunto en cuestión de aclaración. Así es que, pues, gracias a Dios nosotros estamos muy bien. Seguimos cosechando éxitos, nuestros discos se siguen vendiendo bastante bien. Hicimos los tres discos que hemos hecho ahorita de fusiones, dos de ellos han sido multipremiados con Grammys latinos incluyéndolos, y también otras nominaciones al Grammy americano y otra nominación que tuvimos el año pasado con el disco más reciente de La Fiesta Continúa, y nosotros pues seguimos trabajando perfectamente bien, gracias a Dios. Y al público, claro, desde pues luego. Claro, enhorabuena, muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Y para cuando el disco con ellos, de una vez, a ver. Pues yo creo que ya para el próximo ya va a estar incluida con nosotros, lo vamos a invitar. Ay, sí, es increíble. Claro, los originales, por supuesto, la Sonora Santanera, y muchísimas gracias por invitarme otra vez, y que hagamos disco y que me lleven a todos lados siempre para aprender más de los maestros. Claro. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Y que viva México! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Arriba! Ya estamos muy mexicanos. Muy mexicanos. Si me llega, muchas gracias. Pregúntenle qué artista.